Porque estén bastante bien, estar lo que diciendo un top de gadgets. Así como lo escuchan, señores, voy a estar haciendo lo que diciendo este pequeño stop de tecnología, señores, donde vamos a platicar sobre tecnología bastante genial, señores. Y bueno, antes de comenzar, les quiero comentar que si quieren que siga haciendo lo que diciendo este pequeño, pues se puede decir que análisis a dispositivos, pues se puede decir que un poco random, pues lo que vamos a estar pidiéndoles es que apoyen el video con su like. Ya saben que si quieren lo que diciendo más review, así como, no review, sino como análisis de dispositivos, en estos se puede decir que videos un poco tecnológicos, un poco pros, un poco editados ahí, un poquillo. Pero como les digo, si les gusta, por favor apoyen el video con su like. Ya saben que si yo veo un poquito de apoyo y todo eso, que veo que a la gente le está gustando, se puede decir que este lo que viene siendo contenido, ya saben, yo seguiré adelante con lo que viene siendo review de nuevos dispositivos. Incluso si les gusta cualquier dispositivo, ya saben, ponérmelo en los comentarios y yo trataré de hacerles una pequeña análisis. Así que pues nada, señores, no se preocupen, no vamos a dejar Minecraft Pocket Edition, simplemente es como un contenido random. Así que pues nada, señores, vamos a iniciar con el primer gadget, que es una increíble cámara, señores, la CJ Cam. Como pueden ver, es una cámara muy, muy genial, señores, una cámara sport, una cámara deportiva. Y como pueden ver, la verdad que está bastante genial, señores, una cámara, la verdad, muy, muy, muy genial. Tiene lo que dice una resolución de 12 megapíxeles, tiene lo que dice función Wi-Fi. Y pues la verdad que está bastante genial, principalmente porque trae una carcasa donde la podemos, se puede decir que la cámara está dentro y la carcasa es la que la protege y la puedes montar en diferentes partes donde tú las quieras. Incluso la puedes poner, lo que viene siendo tu cuatrimoto, tu, lo que viene siendo tu bicicleta. Incluso también te puedes meter a nadar con ella, principalmente porque es hermética lo que viene siendo la carcasa, y te ayudará para que no, lo que viene siendo, no le entre el agua y nada de eso. Y bueno, también lo que viene siendo esta cámara graba 30 FPS, como les había comentado, 12 megapíxeles. La verdad que es una locura, la verdad que graba bastante genial para hacer una cámara tan pequeña. O sea, es el tamaño de una GoPro, lo cual está bastante genial, señores. El costo de esta cámara está bastante genial porque son $80, así que lo escuchen, señores. Y pues nada, si se la quieren comprar, está en la descripción para que se la compren, señores. La verdad que está bastante genial, principalmente porque la página de repente le ponen unos descuentos muy locos del 50, 60 y un montón más de descuento. La verdad que está bastante genial. Incluso puede llegar a pasar que se metan y esté $40 y así. O sea, yo les recomiendo que se pasen a ver cada producto porque muchas veces tienen unos descuentos muy locos y los pueden aprovechar. La verdad que está bastante genial, señores, esta cámara, una cámara bastante épica. Y pues como les había comentado, es una cámara pues principalmente deportiva. Vamos a pasar con el siguiente gadget, señores, que viene siendo este increíble cuadcóptero, que tiene cuatro hélices. Está bastante genial, señores, como pueden ver. Es este, la verdad que está bastante genial. Es un Jefferson GX. Es portable, es de 2.4, la cual está bastante genial, señores. Está bastante fuerte, o sea, los análisis que han hecho de él, la verdad que vuela bastante fuerte. La verdad que está genial. Su costo es de $15, está muy épico. Tiene la capacidad de, lo que me dicen, tener una frecuencia de 2.4 GHz, es de 4 canales. Y este, lo que me dicen, tiene 3 velocidades, lo cual está genial, señores. La verdad que está muy, pero muy genial. Incluso también tiene, lo que viene siendo, la posibilidad de, lo que viene siendo, tener, empieza como a tipo para parear cuando ya se está quedando sin batería, lo cual está genial, señores. La verdad que está muy, pero muy épico. Y bueno, la verdad que está genial, principalmente porque son, lo que viene siendo, unos componentes bastante épicos. La verdad que está genial para trolear y todo eso. Le podemos poner, no, estos tiempos de Navidad y todo eso, ya saben que se acostumbran mucho los juegos artificiales y todo eso. Tú le puedes a ese, o sea, tiene una capacidad de carga muy buena, principalmente porque es un, se puede decir que, pues juguete, pues con bastante potencia. Tú le puedes poner, lo que diciendo, un explosivo, un cohete, cualquier cosita, y tú lo que vas es pilotarlo hacia tu presa. Y lo que está bastante épico, señores. Obviamente, si le pones un, pues, se puede decir que explosivo, pues muy potente, va a ser la última vez que huele. Pero puede haber, porque es de fierro, está bastante genial, señores. Y aparte, puede ser que sobreviva. La verdad es que está bastante épico. Y bueno, como les digo, este sería lo que me he dicho, este pequeño top de dos increíbles gadgets para si lo quieren. Lo que he dicho comprar, ya saben que estará en la descripción. Uno cuesta, lo que viene siendo, $15, que viene siendo este increíble quadcóptero. Y la otra, que viene siendo la cámara que vimos anteriormente, cuesta, lo que viene siendo, $80, la verdad que está genial. Como les digo, puede ser que pues de repente ponen descuentos a los dos y lo bajan aún más, señores. La verdad que está bastante genial. Y para si eres, simplemente en la descripción les dejaré el link de descarga. Les recomiendo del link de descarga, maldita sea, porque digo eso. Les dejaré el link para que se la quieran comprar. La verdad que está genial, señores.
como les digo, es una página que de repente está tirando lo que me hicieron las cosas por la ventana y las quieren regalar, y la verdad que está bastante genial porque pueden conseguir una gran oferta. Así que por así es, eso sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Ya saben que si quieren más top de gadgets, ya saben, escoger sus mejores dispositivos que ustedes quieran. No sé, si quieren que analicemos cualquier dispositivo que tú quieras, me han comentado mucho que la NVIDIA Shield Tablet, que tiene unos errores de fabricación, ya se los comentaré después. Así que bueno, así es, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, Android, se me cuidan, hasta la próxima, nos vemos.